Esta fue la fila para adquirir una cita médica en las especialidades de gastroenterología, endocrinología, maxilofacial, neurología, clínica del dolor o algiología en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Las personas piden a los encargados tomar otras opciones para evitar esta situación. ¿Cómo no? Esto no debe ser así. Entonces cuando tú llegas allá, dice que no hay cupo. ¿Ha venido anteriormente a sacar? Sí, el mes pasado yo vine y conseguí el cupo, pero cuando llegué en ventanilla dice que ya no había. El problema es que a mí me dijeron que era hoy la cita, que podías venir a sacar cita, y ahora que llegué ahí me dicen que no, venga mañana. Sí, que la cita es mañana. El 3 de junio y ahora llegué acá y dice que no, que es mañana. Yo pregunto, tengo que llegar a las 4, como hice hoy, dice no, venga a las 7, mañana. Dicen que hay personas que han venido hasta las 11 de la noche para poder tener... Ajá. Una señora me dijo que llegó aquí a las 2 de la mañana, una señora mayor. Que es una falta de respeto con los usuarios. Y más con los adultos mayores, mencionan que deben tomar otras alternativas. Como no, que sí, si eso lo pueden dar, apenas el médico lo vea uno, debe de darle la cita una vez. ¿No es así? Porque eso es una canallada. Yo tuve suerte porque usé mi canestesia que tengo. Dice que hay personas que desde las 11 de la noche están aquí. Durmieron aquí. Directivos del complejo hospitalario evalúan algunas alternativas para los próximos meses. A corto plazo hablamos de que si evaluamos los resultados de la encuesta, el día de hoy, mañana, revisamos lo que los pacientes nos han dicho, nos han contestado a la encuesta, y definitivamente todos o la mayoría coincide en que el medio tecnológico sería una alternativa, entonces nosotros pondríamos en marcha un plan para habilitar plataformas tecnológicas que le permitan al asegurado hacer su trámite de cita, como yo diría, trasladar la fila a la tecnología, ¿no? Esperemos que si la estrategia se implementa y los asegurados están de acuerdo, esperemos que sea tan pronto como para julio. Los primeros lunes de cada mes fue asignado por la Caja del Seguro Social para sacar citas médicas en las diferentes especialidades establecidas. Los directivos esperan que sea un hecho el próximo mes la implementación de la nueva alternativa tecnológica, tomando en cuenta que en julio, el día 1, se ha establecido como día feriado por la toma de posesión del presidente electo, y de no lograr las citas vía web, tienen que fijar un nuevo día. Con cámara de Cristian Cetur, informó Ginel Cedeño, Next Noticias.